Es un gusto estar con ustedes. Me llamo Gerardo Salas Garrido y soy académico del Departamento de Patología de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El día de hoy les voy a platicar acerca de los mecanismos de defensa, tanto específicos como inespecíficos, en el sistema respiratorio. Antes que nada, es muy importante que conozcamos las funciones del sistema respiratorio. Es bien sabido que la función principal del sistema respiratorio es el intercambio de oxígeno y de CO2, tanto en el ambiente como en los tejidos. Otra de las funciones muy importantes del sistema respiratorio es la amortiguación del pH, de tal suerte que cuando un individuo, un animal, hiperventila, aumenta sanguíneamente el pH. De manera contraria, cuando existe hipoventilación, el pH sanguíneo disminuye. Otra función muy importante del sistema respiratorio es la eliminación de e inactivación de hormonas, como la serotonina, como la noradrenalina, y muy importante la bradicinina. La bradicinina, si ustedes recuerdan, es un mediador sumamente importante que produce dolor cuando existe inflamación. De tal suerte que cuando existe dolor en un individuo, comienza a hiperventilar y es el modo de eliminación de esta sustancia. Asimismo, inactiva el sistema respiratorio gases tóxicos hidrosolubles como la urea y el amoníaco. Asimismo, en la parte más profunda de ese tracto respiratorio se eliminan partículas sólidas menores a 5 micrómetros de diámetro. Es importante conocer que la respiración requiere de un movimiento de gases desde fuera hacia adentro del individuo. Y estos movimientos son conocidos como inspiración y expiración. Para ello, el organismo requiere de energía muscular, llámese músculos intercostales, diafragma, y fuerza elástica pulmonar. La cantidad de aire que un individuo inspira se le conoce como volumen tidal. Aquí voy a puntualizar algo muy interesante. No todo el aire inspirado interviene en ese intercambio de CO2 por el oxígeno. Un ejemplo típico es que en ganado bovino, del 50 al 75% de ese aire inspirado se queda en los denominados espacios muertos, que es el sistema de conducción, y no interviene en el intercambio gaseoso. Imagínense, si solamente un 25% de todo ese aire inspirado interviene en el intercambio gaseoso en ese animal, este lo hará altamente susceptible a padecer de condiciones hipóxicas. Este intercambio gaseoso se da exclusivamente a nivel alveolar y para el intercambio gaseoso se utiliza un mínimo gasto energético. Ahora, algo importante es que no todos los alvéolos pulmonares intervienen en ese intercambio gaseoso. Vamos a hablar de las diferentes estructuras anatómicas y fisiológicas que conforman el tracto respiratorio y de este modo les platicaremos los mecanismos de defensa tanto específicos como inespecíficos. Comenzamos con la cavidad nasal. En la cavidad nasal, posterior a la nariz, encontramos que esta mucosa nasal está estructurada por una membrana celular que reviste las denominadas cornetes nasales o conchas nasales, que son estructuras fibrooseas. Conocemos que existen las conchas nasales dorsales y las conchas nasales ventrales. Estas conchas nasales sirven para
la impactación de partículas extrañas que lleguen a cavidad nasal. A este nivel se impacta partículas mayores a 15 micrómetros de diámetro. Para que ustedes tengan más o menos una idea de qué tan pequeñas son las partículas que se pueden impactar, un eritrocito tiene un diámetro de 8 micrómetros. Entonces, partículas del doble del tamaño de un eritrocito se pueden captar y se pueden apelmazar prácticamente en las conchas nasales. Aquí, como parte de la inmunidad innata, hay un epitelio llamado epitelio ciliado que más adelante platicaremos sus funciones. Como parte de la inmunidad adaptativa, podemos encontrar al linfonodo retrofaríngeo, que es este que en este momento les estoy señalando. No solamente existirá un retrofaríngeo, sino que también podemos encontrar linfonodos retromandibulares. Aquí estamos viendo una imagen microscópica de esas conchas o cornetes nasales que hace un momento les mencioné. Si nosotros podemos percibir, estas conchas nasales tienen sinuosidades. Lo que estoy marcando en este momento corresponde a ese tejido óseo laminar que le va a dar esa estructura en forma de conchas. Posteriormente va a haber tejido fibrovascular que va a tener gran cantidad de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son muy importantes debido a que van a irradiar calor hacia el exterior, y aquí donde estoy señalando, que es el medio ambiente, va a calentar ese aire inspirado. Posteriormente, si se dan cuenta, existe una línea celular de células epiteliales cúbicas cuya característica es que son ciliadas. Estos cilios, como ustedes pueden verlos aquí, sirven para que se impacten las partículas y gracias al movimiento hacia el exterior expulsen todas esas partículas potencialmente patógenas. Entonces, nuevamente, haciendo un resumen, esa amplia vascularización de estas cornetes nasales ayudan al calentamiento del aire inspirado. La sinuosidad de esos cornetes crean turbulencias aéreas y al crear turbulencias fomentan la impactación de partículas a la carpeta mucociliar. Y esta carpeta mucociliar propiamente dicha no solamente va a eliminar las partículas, sino que entre ellas podemos ver células productoras de moco llamadas células caliciformes que van a humectar ese aire inspirado. Posteriormente, de que pasa la cavidad nasal, existe la transición entre la faringe y la laringe. Si ustedes son observadores en este corte microscópico, pueden observar prácticamente esta transición donde ustedes están observando el epitelio mucociliar lleno de cilios que van a expulsar las partículas hacia el exterior, pero posteriormente sigue la laringe. Aquí en la laringe existe comunicación de la cavidad nasal con la cavidad oral. Si se dan cuenta, este epitelio se transforma de ser cúbico simple ciliado a epitelio estratificado plano no queratinizado. Debido a que carece de cilios la laringe, fácilmente algún patógeno que logre pasar esta carpeta mucociliar puede establecerse en este epitelio, invadirlo y ocasionar una lesión tisular. Es por ello que cuando un individuo tiene alguna infección respiratoria, la signología clínica comienza con irritación en la garganta.
como parte de la inmunidad adaptativa, aquí estoy señalando la localización de esa transición entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Estoy señalando justamente la faringe y la laringe. Y nuevamente existirá el linfonodo regional, retromandibular y retrofaringeo como parte de esa inmunidad adaptativa. Posteriormente, continúa ese pasaje respiratorio, este sistema de transición respiratorio a la tráquea, que aquí estoy señalando con el marcador. Esta tráquea, como ustedes saben, tiene anillos cartilaginosos incompletos. La parte cartilaginosa está ventral a todo individuo y sirve a modo de protección para evitar colapso y que el individuo pueda morir de asfixia. Esta mucosa traqueal también está revestida por una carpeta mucociliar compuesta por células cilíndricas ciliadas, así como células caliciformes productoras de moco. Como parte de un proceso adaptativo inmune, existe el reflejo tusígeno, que consiste en la estimulación subepitelial de algunas partículas que tengan a bien estimular una respuesta neurológica que conlleve a toser al individuo. Esa tos es muy importante debido a que cuando se estimula esta submucosa y se irrita, el individuo comienza a expulsar esas partículas gracias a los movimientos musculares en el individuo. Asimismo, como parte de la inmunidad adaptativa, se encuentra el linfonodo regional preescapular, que en este momento lo estoy señalando. En esta imagen estamos viendo microscópicamente el epitelio mucosal de la tráquea. Como les había mencionado, ese epitelio secreta moco gracias a la participación de las células caliciformes. Estas células caliciformes tienen forma de cáliz o de copa, de ahí su nombre, y ustedes las pueden identificar por estas estructuras circulares pálidas que corresponden a la mucina o moco producido. Entre estas células caliciformes, pues obviamente estarán las células ciliadas que forman parte de esa carpeta mucociliar y que ustedes pueden apreciar a todo lo largo de la superficie epitelial. A este nivel se impactan partículas apenas mayores al tamaño de un eritrocito, mayores a 10 micrómetros de diámetro. Este epitelio también tiene una función muy importante en la respuesta inmune, ya que por debajo del mismo, las células plasmáticas, que aquí estoy señalando, tienen la cualidad de producir una inmunoglobulina llamada IgA dimérica, que posteriormente hablaré en cuanto a su función. Asimismo, en este epitelio se producen lisocimas, que son enzimas inespecíficas que tienen un efecto bactericida o bacteriostático. Aquí estamos viendo cómo funciona esa carpeta mucociliar. Estamos viendo el epitelio respiratorio ciliado, que está revestido tanto cavidad nasal como tráquea, como bronquios y algunos bronquiolos intrapulmonares. Y esta carpeta mucociliar, estas células, tienen gran cantidad de cilios. Y les había mencionado que las células caliciformes producen el moco y crean una membrana muy importante de mucopolisacáridos que está en la superficie de esos cilios. Posteriormente, esta mucina es una proteína altamente adhesiva a la cual las partículas
inspiradas se pueden impactar y pueden residir en estas. Posteriormente, estas células ciliadas van a ejercer un movimiento de sus cilios hacia el exterior o hacia el medio ambiente. Otro punto importante, como les había mencionado, es la secreción de IgA dimérica. Esta IgA dimérica es una inmunoglobulina cuya función principal no es montar una respuesta inmune específica, sino más bien crear la denominada tolerancia inmunológica. ¿Cómo es esto? Esta célula plasmática va a producir una IgA dimérica, o sea, que está formada por dos grandes estructuras. Es como si fueran dos inmunoglobulinas pegadas, donde la porción o la fracción cristalizable no está disponible para ser reconocida por células del sistema inmune. ¿Por qué no va a estar disponible? Pues gracias a la acción de una proteína que une esta IgA llamada cadena J. Esta IgA dimérica es traslocada por las células epiteliales y posteriormente va a ser excretada hacia la superficie exterior de la mucosa. Si viéramos una fotomicrografía de fuerza atómica, veríamos que esta IgA dimérica es extremadamente pequeña. Aquí estamos viendo la IgA dimérica a 900.000 aumentos. Una vez que esta inmunoglobulina es expulsada en la superficie exterior del individuo, tiene la cualidad de unirse a antígenos específicos, absorberlos, por así decirlos, y posteriormente ser eliminada mediante el flujo de la carpeta mucociliar. Si viéramos aéreamente esa carpeta mucociliar, aquí estamos viendo dos ultrafotomicrografías donde vemos de barrido la superficie aérea de esa carpeta mucociliar. Todas estas esferas blanquecinas que semejan a algodones corresponden a la secreción de las células caliciformes en condiciones normales. Ahora bien, si existe algún patógeno adherido a esta carpeta mucociliar, fácilmente habrá hipersecreción por parte de estas células caliciformes, y aquí veríamos la contraparte, donde hay una sobreproducción de moco producida por estas células caliciformes ante alguna afección infecciosa pulmonar. Por ello, cuando un individuo posee una respuesta inflamatoria pulmonar, existe una hipersecreción de moco como una medida de adaptación. Bien, la reparación del epitelio respiratorio es altamente efectiva. Es decir, independientemente del tipo de daño que pueda sufrir un epitelio, en condiciones normales les había mencionado que existe la carpeta mucociliar, hay células caliciformes, células epiteliales ciliadas. En el día 1, posterior al evento nocivo, llámese medioambiental, infeccioso, va a haber degeneración de ese epitelio, donde ese epitelio, las células epiteliales van a volverse tumefactas, se van a fragmentar y se van a exfoliar y se pueden perder, dejando desprovistas de esta mucosa a el epitelio dañado. Posteriormente habrá inflamación. Esa inflamación comienza desde el día 1 hasta el día 2, probablemente 3 o 4 si el daño sigue persistente. Posteriormente habrá un proceso de reepitelialización caracterizado por la formación de mitosis, y estas células, estamos viendo una reepitelialización inmadura, ya que no hay células en más de un estrato y estas carecen de cilios.
Si el evento patogénico comienza en el día 1 y cesa, fácilmente a los 10 días habrá una reepitelialización y un restablecimiento de esa carpeta mucociliar. Por ello, fácilmente un individuo en un corto tiempo puede reepitelializar y volver a un estado homeostático. Posteriormente, ese epitelio llega hacia los pulmones y aquí estamos viendo una vista ventral de los órganos. Si pudiéramos quitar el parénquima pulmonar, esto es lo que veríamos: el sistema de transición y posteriormente el sistema de intercambio gaseoso, caracterizado principalmente por la presencia de alveolos. Aquí estamos viendo posterior a esos bronquiolos, la presencia de bronquios. Estos carecen de anillos cartilaginosos y están revestidos por células principalmente clara. Más adelante hablaré de ellas. Pero es importante que ustedes vean que estamos viendo este bronquiolo, está revestido por este epitelio cilíndrico o cúbico, tiene una capa muscular y adyacente a la pared de este bronquiolo, vemos gran cantidad de células. Estas células que estoy señalando en este momento corresponden a linfocitos y forman parte del sistema inmunológico adaptativo. Es el tejido linfoide asociado a mucosa bronquial. Aquí estamos viendo una fotomicrografía donde vemos un bronquiolo terminal. Esta es la unión de este bronquio con un sáculo alveolar y si se dan cuenta, toda esta malla celular que están viendo aquí de forma de red corresponde a las paredes alveolares y esos espacios blancos contienen aire. Aquí es donde se da ese intercambio gaseoso, en toda esta malla, en toda esta red celular. Ese bronquiolo está revestido por gran cantidad de estas células llamadas células clara. Estas células clara carecen de cilios, intervienen mucho en la proliferación y en la diferenciación celular y si se dan cuenta en esta fotomicrografía tiene gran cantidad de gránulos. Estos gránulos proteínicos tienen factores enzimas proteolíticas para evitar la invasión bacteriana. Asimismo, a este nivel se pueden impactar partículas mucho más pequeñas a un eritrocito. Aquí estamos viendo otra imagen donde estamos viendo el epitelio bronquial y aquí está claramente señalado el tejido linfoide asociado a bronquios, que está constituido principalmente por gran cantidad de linfocitos y escasos histiocitos o macrófagos que pueden montar una respuesta inmune adaptativa. En este caso estoy señalando los macrófagos, que son escasos con respecto al resto de los linfocitos. Aquí estamos viendo una imagen, un corte transversal de cómo se estarían situados los pulmones con respecto al corazón en un animal cuadrúpedo. Sería el corazón, el pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Aquí está obviamente la columna vertebral y este es el mediastino. En el mediastino se encuentra también tejido linfoide encargado de la respuesta inmune adaptativa. Posteriormente, vemos que después de la llegada de esos bronquiolos terminales a los sáculos alveolares,
propiamente veremos al parénquima pulmonar constituido principalmente por sáculos alveolares o alvéolos. Estos alvéolos van a estar constituidos o va a estar revestido principalmente por neumocitos tipo 1, que son las células encargadas del intercambio gaseoso. Cerca del 90% de estas células son neumocitos tipo 1. El 10% restante son los denominados neumocitos tipo 2. Estos neumocitos tipo 2 tienen una función muy importante, ya que van a ser las células que secreten líquido surfactante. Posteriormente, entre estos alveolos podemos ver macrófagos alveolares, que son encargados de montar una respuesta inmune adaptativa si es que algún patógeno llega a atravesar todos estos mecanismos de defensa del organismo. Y estos patógenos, al estar presentes, fomentan que ese macrófago salga de la superficie parietal de ese alvéolo y endocite las partículas extrañas. Asimismo, aquí también, en la pared alveolar, se puede dar la secreción de IgG por parte de linfocitos residentes en este tejido. Aquí estamos ejemplificando la fagocitosis que hace un momento les comenté. Si existe algún patógeno o alguna sustancia extraña dentro de la superficie alveolar, el macrófago sale de la pared alveolar para endocitar todo el material extraño, llámese proteína, llámese microorganismo. Posteriormente, de que endocita ese potencial patógeno, el macrófago degrada las proteínas del microorganismo para montar una respuesta inmune posterior en algún tejido, tanto celular como humoral. Y aquí estamos viendo los diferentes tipos de neumocito: el tipo 1, encargado del intercambio gaseoso; el neumocito tipo 2, encargado de secretar ese líquido surfactante; y si son cuidadosos, ustedes pueden ver el íntimo contacto entre estos neumocitos y el capilar sanguíneo. Ese íntimo contacto va a formar parte de la denominada barrera hematoaérea, donde aquí estamos viendo una caricatura. Aquí estoy señalando el lumen alveolar o el espacio aéreo donde está el aire inspirado con alta concentración de oxígeno. Y ese oxígeno tiene que atravesar esta barrera. Esta barrera está dada principalmente por el capilar sanguíneo, una delgada membrana que corresponde a parte del citoplasma del neumocito tipo 1, y posteriormente este lumen capilar pues va a tener en su interior a los eritrocitos. Si se dan cuenta, el grosor de esta barrera hematoaérea es extremadamente delgado, oscila del 0.1 a 1.5 micrómetros, menos de una octava parte del diámetro de un eritrocito. Debido a esta delgadez en esta barrera hematoaérea, si un patógeno llega a afectar o llega a residir en este punto, fácilmente puede romper esta barrera y crear una infección de tipo sistémico. Cercano a estos pulmones, como parte de esa inmunidad adaptativa, están los linfonodos mediastínicos, que aquí lo estoy señalando, uno de ellos, y otros tantos que están adyacentes al corazón, que estarán en el interior o entre ambos pulmones, justamente en la parte medial. Por eso el nombre de linfonodos mediastínicos. Y bien, aquí estamos viendo algunas imágenes de microscopía electrónica de barrido de diferentes macrófagos que han
fagocitado o está en el proceso de fagocitosis de patógenos que puedan estar, obviamente, en este tejido linfoide o en la pared alveolar. Ahora les voy a hablar de qué tan eficiente es la respuesta inmune en el tracto respiratorio. La respuesta inmune es tan eficiente que si nosotros inoculamos a un individuo, llámese ganado bovino, porcino, con 3 millones de bacterias que afecten el pulmón por gramo de pulmón, estas no logran colonizar el pulmón gracias a la acción de esta carpeta mucociliar y de otros mecanismos, no solamente innatos, sino también la respuesta adaptativa caracterizada por la acción de los linfonodos regionales. Ahora, cuando existan factores que alteren o desequilibren estos mecanismos de respuesta inmune innata o adaptativa, es cuando el individuo sufrirá de alguna infección neumónica o respiratoria. Para conocer qué tan eficiente es la eliminación bacteriana por parte de los mecanismos de respuesta innatos en el sistema respiratorio, está este experimento hecho por el doctor López Mayagoitia, en la cual a un bovino sano se le inoculó con 3 millones de bacterias por gramo de pulmón y posteriormente se midió la tasa de eliminación bacteriana. Como este animal se encontraba sano, el ganado bovino eliminó el 100% de las bacterias inoculadas en un lapso de 24 horas. Aquí estamos viendo en color azul esa inoculación normal, donde el 100% de bacterias está en las 0 horas de infección y posteriormente, conforme avanzó el tiempo, a las 24 horas, la cantidad de bacterias era del 0%. Eso es indicativo de que se eliminó completamente las bacterias y no se dio una enfermedad respiratoria neumónica. Sin embargo, cuando el individuo tiene alguna coinfección, llámese por alguna enfermedad viral, por el virus del IBR o bien para influenza dentro de otros, ese epitelio y esa carpeta mucociliar obviamente estará alterada y disfuncional. Al inocularle los 3 millones de bacterias por gramos de pulmón, en lugar de existir una eliminación bacteriana, incluso hubo proliferación a las 24 horas cerca del 110%. Eso significa que no solamente persistió la enfermedad viral, sino que existió replicación o multiplicación bacteriana. De tal suerte que gran parte de las enfermedades neumónicas son complejos respiratorios en la mayoría de las especies. No solamente las infecciones virales van a predisponer el desarrollo o la coinfección bacteriana. Otros factores muy importantes que ustedes tienen que considerar es el estrés por el hacinamiento, el manejo excesivo de los animales, dentro de otros. Sin más por el momento, quiero agradecerle su participación y espero que esto haya sido de su agrado.